El rigor tecnológico salta a la vista. Por más de una década en la granja Cienfueguera San Lino se ha trabajado para mejorar la raza y crecer en el acopio de carne para la industria, un reflejo de la intención ganadera en Cienfuegos. Ya en los primeros 3 meses del año, San Lino entregó más de 30 toneladas y de 80 animales previstos, solo fue necesario sacrificar 70. Los altos promedios de engorde por cabeza resultan de la ciencia aplicada al campo. Una de sus fincas emplea el régimen semi-intensivo. A la ya lograda autosuficiencia alimentaria se suma la siembra de más de 1000 posturas de morera, suplemento proteico para sustituir la comida importada. Otras técnicas de manejo han logrado incrementar la natalidad y aumentar el peso del ternero en menos tiempo. En San Lino se desarrollan además cruzamientos en busca de razas más eficientes en el clima de la isla. Hoy uno el cebucín o simbra, como hoy le decimos, buscando un animal de un desarrollo más precoz, lograr sacrificar machos más o menos entre los 24 meses, sobrepasando los 420, 30 o 30 kilogramos de peso. Esta granja lidera hoy el auge de la ganadería en Cienfuegos, impulsa el mejoramiento genético en el territorio para incrementar la producción de carne. Esta granja tiene un plan de producir 80 semental para el sector privado, para ir mejorando la política ganadera del país y ganando en la raza. El programa de desarrollo asegura que se llegará a tener aquí 2.000 hembras en edad reproductiva en un plazo de 3 años, lo que unido a la disciplina tecnológica convierte a la granja en una vitrina de las buenas prácticas ganaderas para el país. Ángel Bermúdez, Notisur.